amor que estamos, pues más que nada empezando, o sea, y así como empezamos bien, pues, terminar bien, o sea, ahora sí que hasta que la muerte nos separe. ¿En esto le da certeza para ustedes como pareja para que puedan lograr otras cosas juntos o para su familia, sus hijos? Pues sí, de hecho, o sea, no necesariamente a veces necesitas un papel, simplemente tener y, o sea, tener esa promesa, ese juramento de permanecer, más que nada. ¿Algo más que agregar? ¿Está contento? Sí, bastante. Gracias, ¿eh? Felicidades. Gracias. Muy importante para pues, la unión, ¿no?, de la familia, más que nada. Ya desde ella y yo tenemos desde 14 años de juntados y hoy es un día especial más para nosotros, porque ya es una seguridad entre nosotros dos como pareja, ¿no?, más que nada. ¿Usted ya lo esperaba que se diera este paso? ¿Ya lo deseaba? Sí, sí, ya lo deseaba. ¿Quién era el que retrasaba todo, él o usted? Yo. ¿Usted? Ah, no, el que... No, los dos queríamos. Los dos querían ya casarse. Ya. Bien, ¿ya tienen hijos? Ya dos. Sí, ya dos. Niños. ¿Esto les da mayor certeza para sus hijos? Pues sí, más que nada. Es para estar bien como una familia unida, más que nada. Porque es un paso importante para que ellos también se sientan seguros, ¿no? Como somos sus padres de ellos y... A lo mejor ellos tienen duda que por qué no estamos casados y por qué, entonces ya se dan cuenta más que nada que ya es también un ejemplo para ellos, ¿no?, el matrimonio, más que debe ser siempre bien, para bien de todos y de ellos como nosotros. Muy bien, ¿y usted recomiendan que otras parejas como ustedes se casen de esta forma igual? Pues sí, más que nada, ¿no?, porque ahora sí, ahorita a cierta edad hay muchas parejas que además lo toman sin importancia la unión, ¿no? O sea, además de juntarnos y ya somos, y no es así, ya a lo mejor ellos dicen, es que teniendo un papel ya, ellos a lo mejor ya se sienten más seguros, pero también no hacemos tanto para que estén seguros, no, también por los niños, que ellas vean la realidad, que una pareja debe ser, siempre estar formada, casándose bien, bien, más que nada. Muy bien. Gracias. Les agradezco mucho, ¿eh? Gracias. Felicidades. Gracias. Piensa nada más en la unión y ya. ¿Pero qué les motivó? El futuro, más que nada. ¿Vale? El futuro de nuestra familia. ¿Sí? Y tener una vida con una trayectoria que disfrutemos juntos en pareja. Bien. ¿Ya ustedes ya vivían juntos o...? Sí. Bien. ¿Tienen hijos? Sí. ¿Cuántos tienen? Tenemos cuatro. ¿Cuatro? Ah, entonces empezaron jóvenes. Muy bien, entonces esto les da de alguna forma certeza jurídica más formal a sus hijos, ¿no? Sí. ¿Y usted qué piensa? ¿Está contenta? Sí, de hecho sí. De hecho, pues decidimos tomar esa decisión más que nada porque todo lo pensamos con madurez y ya no con tanta fantasía de ahorita. Y tomar esa decisión es algo más fácil de haberlo hecho teniendo la certeza bien. Muchas felicidades. Felicidades. Gracias. Qué bueno. ¿Y por qué decidieron formalizarlo? Queríamos estar bien ya con la sociedad. ¿Mandé? Para estar bien con la sociedad. Ah, ¿y usted? Pues para que sea una unión bonita, ¿no? Porque pues yo ya tengo hijos, él tiene hijos, o sea que él es separado. Ah, okay. Yo era soltera, entonces nos conocimos hace 2 años y decidimos casarnos pues para formalizar lo nuestro. Muchas felicidades, ¿eh? Gracias. Se agachaba y sonreía, me seguía, me rogaba.